Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo el nuevo Mavic Air, que lleva conmigo apenas desde las 10 de la mañana que he estado trasteando con él, desde iOS, ¿vale? Yo voy a usar un iPhone 10, se puede forzar el modo FCC, ¿vale? Decir que de por sí el dron viene en modo FCC, pero nada más que lo activas con iOS, te sale la pantallita que la voy a mostrar a continuación. He hecho una captura donde te fuerza a ponerlo en modo CE, ¿vale? Esta es la pantallita donde te dice que solo puedes darle OK, ¿vale? Al ponerlo en OK se pone en modo CE, pero bueno, usando un Android podemos forzar el modo FCC y al volver a iOS vamos a comprobar cómo esta pantallita va a pasar de poner OK a OK y cancel. Podremos cancelar y seguir volando en FCC. Veremos las líneas de banda para que veamos cómo ha variado. Actualmente lo tengo en FCC y delante vuestro lo que voy a hacer es volverlo a poner en CE, ¿vale? Desde el iPhone, y vamos a hacer el proceso con el Android y volveremos al iPhone para verlo, ¿vale? Importante. En el Android tendremos que tener dos cosas instaladas. Por un lado la aplicación Flutter, ¿vale? Flutter Fake GPS. Lo que va a hacer es que en un mapa vamos a señalar un punto, le vamos a dar a Play y el teléfono se va a creer que está en ese punto. De tal manera que cuando abramos la aplicación de DJI Go 4, nos va a cambiar automáticamente al modo en el sitio donde estemos, que en este caso vamos a poner Estados Unidos. Importante para los que lo preguntéis, si voláis con Flutter abierto en Android, vais a volar en FCC, pero en el momento de perder la conexión o vuelta a casa, es muy posible que el dron tire vía Estados Unidos y por el camino se le acabe la batería, lógicamente, y nos quedemos sin él. Por lo tanto, este tutorial es para iOS, ¿vale? En Android habría que probar si abriendo Flutter DJI Go 4 y una vez forzado el modo FCC, si ya cerramos Flutter con la aplicación DJI Go 4 abierta, nos lo permite. El primer paso, os voy a enseñar a instalar Flutter, ¿vale? Flutter lo buscáis en la Play Store, lo instaláis, y es importante que dentro de ajustes tengáis las opciones de desarrollador abiertas. ¿Cómo se tienen si no las tenéis? Acerca del teléfono, buscamos el número de compilación, pinchamos varias veces y nos saldrá, en este caso yo lo tengo abierto, ¿vale? Pinchando así varias veces se nos activarán las aplicaciones de desarrollo. Una vez abiertas las aplicaciones de desarrollo, se me ha abierto Flutter, nos vamos a opciones de desarrollador, depuración modo USB lo activaremos, ¿vale? Y seleccionar aplicación de ubicaciones, señalaremos Flutter, ¿vale? De esta manera forzaremos o le diremos al sistema que se fíe de Flutter. Bien. Por otro lado, una vez que tengamos abierto Flutter, yo me voy a Nueva York, ¿vale? Voy a hacer el proceso de cómo se abre Flutter para que lo tengáis más claro. Voy a limpiar todo. Se abre Flutter. Decir que este dispositivo Android mío es bastante malo, ¿vale? Es un Alcatel Pixie 4, es bastante lento. Entonces funciona mal, de hecho ni siquiera tengo el wifi activado. Vamos a meternos en el wifi. Vale. A ver si se conecta al wifi, ¿vale? Aquí estamos. En este caso, bueno, Nueva York, demás. Pincharemos, le daremos, es importante darle al play. ¿Vale? En cuanto que le demos al play, a mí no sé por qué me cuesta, le tengo que dar a veces al stop primero y luego al play. Se nos pondrá en pausa, Setting Fail Localization. Entonces ahora nos vamos a la aplicación Maps, por ejemplo, y le diremos a ver dónde estamos. Esta aplicación ahora cuando se abra nos dirá que estamos en Nueva York. ¿Vale? Si yo le doy dónde estoy, fijaros. Actualmente me dice que estoy en Nueva York, ¿vale? Importante, después de instalarla, darle al play y pausa, mi consejo es que instaléis DJI Go 4 y iniciéis vuestra sesión, reiniciar el teléfono, ¿vale? Yo he tenido a veces un pequeño problema para el cambio, pero así me ha funcionado. Ahora lo que voy a hacer, bueno, he puesto aquí un bote de lubricante de moto simplemente para que veáis lo que voy a ver desde el iPhone, que realmente es mientras que se graba este vídeo. La batería,
¿Vale? Tiene aquí guía, se mete hacia atrás y se encaja. Esto me gusta bastante comparado con el Spark, puesto que si se suelta va mucho más dura que en el Spark, sin lugar a dudas. Encendemos el dron. Esto es un botón, ¿vale? Este es con el botón que configuremos el wifi. Hay que dejarlo pulsado durante 4 segundos más o menos hasta que llegamos los 2 bips. Aún así, yo ya lo tengo configurado. Voy a ir al iPhone. Voy a bajar un poco el brillo. Vamos a ir a ajustes, wifi. Voy a echar esto un poco para atrás. Mavic Air. Yo lo he configurado todo previamente. Vale, accedemos a la aplicación DJI Go 4. Dispositivo, se va a meter automáticamente. Y ahora nos va a salir el mensaje de cancelar. Yo le voy a dar al OK. Lo vamos a ver cómo está en CE. ¿Veis? Antes solo aparecía el OK y ahora aparecen los dos. Le voy a dar OK. Y ahora mismo, si yo me voy al modo Wi-Fi, vamos a ver los 13 canales en 2.4 en vez de los 11 que tiene que haber. Se está ajustando todavía los parámetros Wi-Fi. Y ahora, en cuanto que recuperemos la conexión con el dron, lo vemos. Vamos a ver, vamos a entrar. Está todavía reiniciándose. Ajustes. He vuelto al wifi de casa. Mavic Air. Aircraft Connected. Starfly. Vale. Nos vamos al wifi y aquí vemos que tenemos 13 bandas. Realmente el FCC tendríamos que tener solo 11. Ahora mismo estoy en CE. Importante. Me lo pone en auto. Yo aquí siempre pongo Custom. Y marco una que sea de 2.4. Ya que si no, el Android no me lo va a reconocer. Dado este paso ya, salimos de la aplicación de iOS. Siempre cerramos la aplicación. El Wi-Fi lo cancelamos también desde aquí. Ya estoy en el Wi-Fi de casa. Y me vuelvo a Android. Abrimos Flutter, yo le tengo ya en Play como lo hemos dejado antes. Venimos a DigiGo 4. Decir que va muy lenta la aplicación en mi teléfono. Nos va a decir que no hay dron, conectaremos por Wi-Fi con el dron. De hecho, con esto lo podríamos ir haciendo, lo que pasa que como veis ni me responde. Voy a intentar acercar el teléfono al máximo. Vale. Vamos al wifi. Le decimos Mavic Air. No nos va a preguntar absolutamente nada la aplicación de cambio de GPS, porque en Android lo hace automático, o sea, te lo va a forzar. Entonces, cuando le damos Go to Fly, entraremos. ¿Vale? Disculpar la tardanza, pero es que es el Android que tengo. Entra. Veremos ahora que está en directo, ¿vale? Con el bote, el cual estoy moviendo por un lado, lo veis por el otro. Un lag tremendo. Y me dice, mira, ahora me está preguntando. Antes no me ha preguntado. Le digo que ok, que quiero cambiar. Entonces, vamos a ver en qué modo me lo ha puesto. 2.4. Todavía no tiene el wifi aquí. Hay que hacer un vídeo, haré un vídeo de las nuevas opciones que tiene, porque son muy interesantes, sobre todo por el sistema nuevo APAS. Vale. Tremendamente lento esto. Voy al wifi. Ya habéis visto que antes teníamos 13 barras. Seguimos teniendo las 13 que había aquí. Se han ido. Y ahora hay 11.
Ahora tenemos el dron, lo hemos forzado a modo CE. ¿Vale? No se ven los 140, los 160, porque mi Android no tiene red 5G para Wi-Fi. Entonces vamos a ver solo la 2G, que por otro lado es la que yo aconsejo volar siempre, incluso desde iOS. Si yo ahora mismo aquí cierro la aplicación, de hecho lo primero que voy a hacer es el Wi-Fi, desconectarlo directamente. Yo me vengo de nuevo al iPhone. Vale, me va a pedir mi código o mi cara. Voy a ver si me puedo asomar por aquí. Efectivamente. Me voy a ajustes. Me voy al Mavic Air. Vale, estoy en el Mavic Air. Voy a seguir bajando un poco la iluminación para que se vea. Me voy a DJI Go 4. Automáticamente se va a meter y me va a dar el mensaje de que quiere cambiar el wifi. Debería dármelo, ¿vale? Establece conexión. Aquí tenemos el bote. Como veis, el lag es mucho menor que con el otro. Si yo ahora me meto aquí, tengo, ¿ves? Wi-Fi, cancelo, mantengo las 11 barras del 2G y los modos 5G, que yo no los tengo para nada habilitados. De este modo tendríamos el dron en modo CE. Dar las gracias al grupito que tenemos de WhatsApp, perdón, de Telegram, de DJI Mavic Air España, y en especial a Maldades, que me ha dado un poco el truco de usar Flutter y poder disfrutar del Mavic Air en modo FCC en Europa.